Durante las festividades de San Juan Bautista, la furia recorre las calles de Acatlán, Guerrero. De ida, pisa con firmeza las sinuosas calles. De regreso, corre perseguido para ser montado, desbordando energía por doquier. Ni los lazos le impiden emanar toda la vitalidad que resguarda celosamente en su sangre. La ofrenda del toro facilita el entendimiento entre los dioses y los nahuas, dignos herederos de los ciclos de vida. Ofrenda que se sirve, se entrega y se deposita en el cielo para que regrese en forma de salud, fertilidad y lluvia. La bravura del toro es controlada ante la euforia de las personas quienes desean formar parte de su estrepitoso andar. Quien logra montar al toro no solo demuestra su valor y coraje, sino su virilidad, factor determinante para la preservación de las comunidades nahuas de la región. El respeto y admiración no se hacen esperar por parte de los espectadores, quienes aprovechan cualquier rincón para disfrutar el paso acelerado del toro y la destreza de su domador. Estos prolongados ecos de agonía y energía pertenecen a la memoria colectiva y constituyen una forma ritual para rendir homenaje a las tradiciones ancestrales. Con impaciencia y suma emoción, los pobladores esperan que el toro llegue al centro de la comunidad, donde después de tropelías y del incesante andar, el toro es sacrificado ante el regocijo de las fuerzas naturales y sobrenaturales. Y el alimento que enriquece el espíritu brota con la misma intensidad que la furia del toro. El líquido rojo es el verdadero ser, es el concepto de lo colectivo y lo comunitario que la población esperaba con tanta expectación. En diversos recipientes que emulan a las jícaras decoradas utilizadas por los antiguos nahuas, se sirve la sangre aún caliente del animal, la cual es bebida con ansiedad por niños y adultos en un acto colectivo que equilibra las fuerzas de la naturaleza. Así, el éxtasis inunda las almas y mueve el fervor de quienes reviven cada año la cosmovisión de sus ancestros. Como en antaño, cuando los dioses se regocijaban con el alimento ofrendado, los pobladores de Acatlán reviven a las deidades y otorgan su gratitud a San Juan Bautista en un ciclo que entrelaza lo mágico con la festividad. Y la carne, el alimento para el cuerpo, es distribuida entre las mujeres indígenas, quienes con suma destreza preparan el manjar que deleitará a los paladares al día siguiente. Esta expresión llena de contrastes, vida, muerte, vida, palpita inmersa en el acontecer cotidiano, en un presente tan vivo que es irrumpido por el brío del toro y la gallardía de los seres humanos, como un hallazgo interior, un reencuentro con ellos mismos. Estos ecos de agonía y energía simbolizan un renacimiento místico que alimenta el espíritu y el cuerpo.